Ustedes sabían de esta falta gravísima y decidieron callar. ¡Mami! Abuela. ¡Cállese la boca! ¡Mamá! Solo me queda algo por hacer. Voy por mi palo y tu pierna de maniquí. A ver, un momentito. Creo que hay maneras civilizadas de resolver esto. Nicolás, es el momento de que regreses a tu casa. ¿Qué estás diciendo, Charo? La falta gravísima la ha cometido la Grace, incomodando a nuestro huésped. Miguel Ignacio, mañana me tengo que levantar muy temprano, por favor. No hay problema. El otorongo también puede ser un animal silencioso. Espero. ¡Ay, maldito el otorongo! ¿Sabes una cosa? A veces pienso que en esta casa yo estoy pintada. Señora Nelly, disculpe, pero yo creo que será mejor que me vaya. No te quedas. Pero, señora Nelly... ¡Te quedas! ¡Nellycita! ¡Se queda y punto! Este muchacho se queda es por razones humanitarias. ¿Tú lo quieres a ese muchacho? Sí. ¡Entonces! No actúes como si no existiera Grace. Voy a ir a hablar con Gianfranco. Por favor, no sigas haciendo esa maleta. Ten cuidado. Nicolás... Tú sabes perfectamente lo que Grace sentía por ti. Y Gianfranco también lo sabe. Creo que estamos a punto de presenciar el final de un gran amor. Yo no había conocido a un chico tan lindo y maravilloso como tú. El único chico que me quiere y que me hace feliz. Y además hoy día es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi amor. Me alegra que por fin te estés olvidando del esposo de Isabela. Sí, Charo. Leonardo puede ser muy hermoso por fuera, pero quién sabe si lo será por dentro. ¿Leo? Mi amor. Cosita. Claro que sí, cante, ¿sí? Malagueña salerosa. Por lo menos a alguien le gusta la serenata. Hola. Me duele un poco porque tuve que regresar a la productora después de cambiarme. Potter a Dick. ¿Y la fiesta? Ya terminó. ¿Qué? Pero tú me dijiste que todo lo... Sí, pero hubo un problema y todo terminó más temprano. Pero terminó bien. Qué bueno, supongo. No te preocupes, le voy a decir a Joel que te lleve a tu casa. ¡No! Me arreglé por las puras. ¿A dónde vas? ¿Al cuarto de Joel? ¿Para qué? Para decirle que ha venido Andrea. ¿Andrea? Ay, sí, es que se le hizo tarde para la fiesta y... Y Andrea llegó, pero sería mejor que la acompañes a su casa, ¿no? Mamá, ¿yo por qué? Porque eres un caballero, Joel. Mamá, a esta hora solo soy un patita con sueño. Joel, no voy a decir nada más. Ya. Yeah. Por lo menos cámbiate, ¿no, hijo? Ay, ¿para qué? Si Andrea es mi causa. Nicolás, durmiendo está. Nicolás. Bueno, ya hablaré contigo mañana. Bueno, me salió hasta mañana. Como tenía que trabajar, no pudo llegar temprano. Claro.
mientras el platanazo hacía ridículo con sus mariachis. Raúl le trajo serenata a mi mamá. Ah, si ese tipo es un ocioso, ¿no? Deja sus burros de carga en la productora. Es de lo peor. ¿Y tú? Te veo bien, ¿ah? ¿Eh? Ay, ay, ay. Te apareces otra. Sí, anda que está preciosa. Sí, sí, tiene sus cositas. Tiene sus cositas. Primera vez que te veo disfrazada de mujer también, ¿ah? ¿Eh? Oye, mi mamá me comentó algo así como que... que ella que te acompaña a tu casa y... como que yo estoy un poco cansado y quiero dormir. No, no, no te fastidia, ¿no? ¿No te molesta? No, no, para nada. Ah. Igual y yo tengo una reunión después. Sí. Perfecto. Entonces me voy a dormir. Chao, causa. ¿Qué te puedo decir? Mejor no digas nada. Chao. Pobre. Está peor que yo. Pero por lo menos yo tengo a ella, Franco. Pensando en ti, tú eres mi lucero, amor sincero, solamente quiero amarte. ¿Ya vas a cambiarte para acompañar a Andrea? No, mamá, ya se fue, tenía otra reunión. Pero, Joel. Por eso es mi causita. Porque es mujer, pero no da problema. Nicolás, no te pisaré jamás. Ay, Luchito, Luchito, ¿por qué no le mandas un rayo que le ilumine el cerebro? Oye, ¿la vas a acompañar? ¿Ah? Ah, no, ya se fue ella, ya se fue ella. Es bien independiente. Pero... ¿pero? No, no, nada, nada, nada. ¿Cómo que nada? Es que... estaba así cambiadita y... tiene sus cositas. ¿Entonces sí la vas a hacer? No, 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 para nada, si somos causas. No, si estamos bien. Siempre estoy pensando en ti. Tú eres mi lucero, amor sincero. Solamente quiero amarte. No, no quiero perderte. Yo quiero ser feliz. Tú eres la... Realmente esa chica me da pena. Señora Charo. Buenos días. Hola. ¿Qué tal dormiste? Bien, bien, muy bien. Nicolás, hay una cosa que te quiero pedir. Y por favor, para mí es muy importante que la cumplas. Lo que usted diga, señora Charo. Buenos días, les comunico que me dispongo a tomar una ducha. Repito, repito, me voy a duchar, así que por favor, nadie entre al baño. Me voy a bañar, gracias por su comprensión y colaboración, gracias. Me voy a duchar, estoy entrando al baño, me estoy metiendo a la ducha y estoy cerrando la puerta. Mamá, ¿tú tienes algo que ver con esto? No. Para nada. Hola. Hola, hola. ¿Cómo amaneció mi pito hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡No!
No me diga. Seguro tuvo una complicación en la noche y no soportó. Como ya está viejito. ¡No! ¡Mi pito se murió! ¡No, no, no! ¡Señor, recógeme a mí también! ¡No! ¡No me diga señor! ¡Ahora soy viuda! ¡Señor! ¡Ay, me da! ¡Me da! ¡Señor! ¡Al señor Peter le dieron de alta hace media hora! ¿Ah? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, qué bochorno! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué dirá usted? Bueno, ya no soy viuda. Se las regalo. Permiso. Ya, con cuidado, que no se mueva mucho, mi amor. Cuidado, ya, con cuidado, con cuidado. Así, cuidado con la alfombra. La vuelta ahí. Peter, ¿qué se siente estar de vuelta en casa? Me siento vivo. Eso. Lo siento, pichón, yo llegué primero, estoy apurado. ¡Joel, me tengo que bañar! ¡Sal de ahí! Lo siento, hermanita. ¡Primero no es justo! Lo siento, además las mujeres se demoran más en arreglarse. Así como Andrea, que por arreglarse tanto llegó tarde a la fiesta cuando ya no había nadie. Eres un idiota, tú no entiendes nada, ¿no? Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Ah, ya se siente el aire a primavera, ¿no, cosita? Ay, sí. Y hay que tomar desayuno rápido antes que esos dos vagos se levanten y den mal aspecto al barrio. ¿Quién? ¿Pepe y Tito? Ahí me quedan bien. Sí. Ay, pero esta terraza sería un lugar de ensueño si es que no tuviéramos esa vista horrorosa. Ay, cosita, no te hagas mala sangre tan temprano. Muy simple. Cierra los ojos. Giramos 90 grados. ¡Y voilà! ¡Oh, my! ¡Familia, familia! ¡Miren quién llegó! ¿Volviste de la clínica? ¡Mala! De nuevo en la casa. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo te dieron de alta? Esta misma mañana. Quisimos darles una sorpresa. Pero todavía tiene que seguir en reposo. Aunque lo importante es que ya esté en casa. Sí. Ay, ojalá me recibieran así cuando regreso de viaje. Y señor Bruno, también debo agradecerle. Sé que estuvo en la clínica. Bueno, como no iba a ir, yo también soy de la familia. Ay, y se han amistado. Como los veo bajar juntos. No pienses mal, Peter. Bruno se ha instalado en el cuarto de Nicolás. Sí, sí, sí. El cuarto de huéspedes es muy frío. ¿Y el joven Nicolás? Ah, con su nueva familia. Ahora vive al frente, con los González. Uh-huh. ¿Qué? ¿Tanto tiempo estuve en coma? ¿Ya se casó con Grace? ¡Ay, no! Dios. ¡Ay, Peter, qué gracioso! A pesar del balazo, no ha perdido su sentido del humor, ¿eh? Bueno, me ha dado hambre. ¿Qué tal si tomamos desayuno? Muy bien, pasemos a la mesa. Yo le sirvo. ¡Ah, no, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué dices que no me doy cuenta de nada? ¡Ya olvídate! Oye, mamita, si Andrea se vistió de mujer, fue porque tenía otra reunión, ¿ya? Andrea no tenía ninguna reunión. Si lo dijo, fue para no quedar como una tonta cuando tú la choteaste. ¿Y quién choteó? ¿Ah? Uno nunca chotea a los amigos. ¿Para qué llega tarde, pues? No es mi culpa. ¿Sabes por qué llegó tarde? Porque se demoró buscando un vestidito yendo a la peluquería para que tú la vieras bonita. ¿Por qué no abres los ojos? ¡Eres un tonto! Ah, la tonta eres tú, ¿ya? Le voy a decir a mi mamá que te prohíba las novelas, vas a ver. ¿No? Que te atrofien el cerebro. Ya, vete a bañar y no me molestes. No me molestes tú, ¿ya? Yo soy de estar metiéndose en mi vida. O sea, yo me meto en la tuya. Pichón ahí. Y por si acaso no voy a caer en tu jueguito, nomás te digo, ¿ah? Qué ganas, ¿no? De quererme emparejar con mi amiga. Además, creo que Andrea tiene su afán. ¿Qué afán? Tiene su afán, pe. Porque está que se viste bonito, canta canciones románticas, dibuja corazoncitos. Debe haber algún tarado que la afana por ahí. Déjame decirte que es recontra tarado. Está bien, pero no, bien jugado. Se lo merece. La chica tiene sus cositas, pero conmigo no pasa nada. ¿Entiendes? ¡Es un idiota! ¡Cállate!
vergüenza, ¿ah? Pero, ¿no te voy a dejar? ¿Por qué se pelean, Grace? Basta, Joel. Ya, ¿qué pasa? Sácala, caramba. La saca. Todavía peleándose. Debo retomar mis labores. Ni lo pienses. Ya tienes que guardar reposo, Peter. Son órdenes del médico, Peter, ¿recuerdas? Recibiste un balazo en el pecho y eso no es cosa de juego. Tienes que obedecerme. Soy tu madame. Si madame me lo pide. Solo quedan tostadas de anteayer. ¿Alguien sabe dónde está la mantequilla? Permítame. ¡No! ¡No! Los engañé. Hoy tú eres nuestro invitado. ¿Y saben qué? Yo voy a preparar omelets. ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¿Con panqueques y tostadas francesas también? Ya, está bien. Con panqueques y tostadas francesas. Te amo. Yo a ti. Gracias, joven May. ¿Pero qué cosa significa esto? ¡Tú ya te fuiste! ¿Qué crees, que puedes regresar así nomás? ¡Fuera! Isabela, ¿qué te pasa? ¡Que ese individuo me malogra la vista! ¡No lo quiero acá! Isabela, por favor, dejémonos de niñerías. ¡Ninguna niñería! ¡Tú ya te fuiste! ¡No puedes regresar! A ver, calmémonos un poco, cosita. A ver, ¿y si cantamos algo? Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. Ah, Jesucristo Superstar, mi película favorita. Sí, buena, ¿no? Yo no quiero cantar nada. Quiero que se vaya ese individuo que me malogró la vida. Ah, Isabela, me vas a perdonar, pero el Ignacio es mi invitado y no lo puedo votar. Gracias, amigo. Por más de que se tome mi desayuno y ayer no me haya dejado dormir. ¡Ay! Ya llegó el desayuno para los dos. Aquí está. A ver, ábrame un campito allí. Vamos a poner, qué bonito. ¡Ay, qué rico está! Arrímate un poquito. Ahí está, ¿qué tal? Ahora sí nos fregamos. ¡Ya se vino todo el mercado! Me pegó, mamá. ¡Ay! Me da cólera, es demasiado tonto. Ah, es por lo de Andrea. ¿Tú también, mamá? Ay, pues, Joel, es que tú nunca te das cuenta de nada, hijito. Siempre estás atrás de la chica equivocada, Joel. Atrás, como un tonto, te tratan como cualquier cosa y estás ahí, hasta componiéndole canciones a cualquier chica. En cambio, aparece una niña buena, bonita, que te trata bien y ni cuenta te das, hijo. Si me trata bien es porque soy su causa, su chochera. No porque quiera algo conmigo. ¿Por qué eres? ¿Y tú por qué eres tan novelera? ¡Ya! ¡Déjame! ¡Abuela! ¡No, no, no! ¡Abuela! Tú que eres hombre, dile que las cosas no son como en las telenovelas. ¡Claro que no son como las telenovelas, pues! La vida es muy dura. Tienes que matar trabajando, tienes hijos que alimentar y después te vuelves viejo y nadie te hace caso, pues. Ya ves, por eso tienes que encontrar una buena mujer que te acompañe para siempre. No me digan que están hablando de la flaquita esa con nariz de lorito. A la abuela no se le escapa una. Así es, abuelo. Estamos hablando de mi amiga Andrea. ¡Tu amiga! ¿Cómo puede decir tu amiga? Cuidado, Peter. Mike te está cerruchando el puesto. Cuidado que te atraso. ¿Y qué tal? ¿Les gustó o no? Te felicito, Francesca. Te has conseguido un buen gerente. Y hace de todo, además. Está lindo, mi amor. Muy rico, joven May. Gracias. Pero la próxima vez ten cuidado de que no se caiga la cáscara de huevo al omelette. Ay. Perdón, Peter. No. Sí, sí. Bueno, total, yo necesito calcio. Claro. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar. Oh, vas a seguir trabajando. Ya empezaste aquí. Ay, mona, qué gracioso. Bueno, acompáñame. ¿Alguien quiere un poco más? ¿Que me sobra? No. No. ¿Sí? No, bueno, gracias. Permiso. Disfruten. Vamos. Escucha la voz de la experiencia. No, pues, abuelo, tú también, no seas falta. ¿Y por qué está tan seguro, don Gilberto? ¡Porque me lo dijo, pues! Y ahora sí, me disculpan. Pobrecito el abuelo. Ya está desvariando ya.
Andrea nunca ha hablado con él. Ya nos fregamos. ¿Pero por qué? Es su problema, hija. Si Joel no se da cuenta que tiene una buena chica delante y se la está perdiendo, problema suyo. No lo digo por él. Lo digo por el abuelo. Se va a dormir en la ducha. ¡No me estoy duchando! Buenos días. Hola, ay, hola. ¿Qué Nicolás? ¿Mm? Nicolás, por favor, quiero saber cuál es su opinión de Andrea. ¿De Andrea? Uh-huh. Ah, sí. Bueno, ella me parece que está como para quererla. ¿Nicolás, tú también? Ya ves, Joel, te estás perdiendo una buena chica, hijo. Ay, con usted no se puede, me voy a otro lado. Ay, Dios. Nicolás, tú sí te darías cuenta si una chica está enamorada de ti, ¿no? Claro, ni tonto que fuera. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? ¿Ah? Cris. Acá pues, hermano, por la troya detrás de la oreja. Oye, ¿tú qué me dices? A ti se te acumula harta carca ahí. Ah, soy un año mayor, pues. ¡Ah! Un año mayor. A ver, permiso. ¿Qué pasó, sobrino? Hay mucha gente abajo. Ah, mucho sapo, diría yo. Ah, mucho sapo. Cuenta, estamos entre patas. Nada, que el abuelo, mi mamá, todo el mundo me quiere alcahuetear con Andrea. ¿Andrea? ¿Quién es Andrea? Andrea, la flaquita esa, con cara media monce, pero que tiene tremendo. Yo creo que se ha puesto, ¿eh? Ah, se ha puesto, la que viene por Joel a cada rato. Esa misma. El sobrino está en algodón, ¿eh? Tío, ¿tú también? Claro, Joel, yo creo que tú tienes que aplicar ahí, ¿eh? No pasa nada, si es mi causa. ¿Y? No, pues se malogra la amistad, pe. ¿Y? Sobrino, escúchame, la flaca viene a cada rato por ti, no la vas a chotear, ¿no? Mira, después te vas a arrepentir, ¿eh? De acá a unos años, cuando te falten las flaquitas, ahí te quiero ver. Ah. No, si con mi simpatía y mi carisma la flaca nunca van a hacer falta. Ay, sobrino, mira, escúchame. Amigas sobran, pero una chica buena, que te quiera como eres, que comparta sus cosas bonitas, sus primeras travesuras de amor, como cuando Isabelita y yo estábamos... No le vengas con ese flor, pues, compadre. No, tío, también te pareces a mi vieja ya. Sí, por eso no le das caso. Mira, Joel, lo que tú tienes que hacer es, apenas cruces la puerta, ¡juá!, contra la pared, y ahí nomás aplicas. Y ahí, ¡juá!, le metes clave al sofá, y tú mismo eres. Nada más tienes que tener cuidado que se vaya a golpear la nuca, porque si no se puede quedar así inconsciente, se puede poner a ver. Ya, no quiero escuchar más. Total, yo me escapo de los sapos y usted también con la misma vaina. ¿Ves cómo se baña uno acá? ¿El avioncito, pues? ¿Cómo es eso? Ay, parece el nuevo, sobrino. Primero las alas, después el motorcito, pues. Más bien, yo me voy a la avenida Caquetá, porque la torta de ayer estuvo rica, pero mucho follo. Así tanto detalle, sube con la guía, compadre. Más bien, yo empiezo con el patín. Ya, a ver, sube. Aplica con esta vaina. Con eso te limpia profundamente, ¿eh? Dale, claro, eso. Bajo la epidermis, ¿eh? Claro, compadre. Todos los champiñones que tienen. La verdad, es espantoso. Mucha sal. Pura verdurita, no, esto tiene consistencia. No tiene la menor idea de lo que es un omelette. Y las tostadas francesas, ni hablar, Dios mío. Claro, ahora creen que cualquiera puede cocinar. No sean así, muchachos. Mike hizo todo su esfuerzo. Pero por favor, Francesca, si tú tampoco lo comiste. Me lo pasé con el café. Oh. Peter, supongo que ahora querrás descansar. Descansé demasiado en la clínica, madame. No quisiera estar echado un minuto más. Ni creas que voy a dejarte que camines. Me gustaría tomar el fresco. Bruno, ¿por qué no lo llevas a pasear a Peter? A la terraza. ¿A la terraza? ¿Y quién te va a cargar? Mejor te saco al patio para que te orees. Madame, yo extrañé esta casa porque es un verdadero hogar. Extrañé cada rincón, sus muebles, sus cuartos. Pero claro, si no me quieren llevar a la terraza, entenderé. Bruno. Francesca, por favor, no querrás que lo cargue, ¿no? ¿Y por qué no llevamos a Mike? No te hagas, Bruno. Peter estuvo a punto de morir por mi culpa. Recibió un balazo por defenderme. Ya está bien. En la terraza, ¿no? Upa, te voy a dar como pesas para su madre. Leo, ¿te das cuenta? Ahora estamos rodeados de indigentes. ¿Indigentes? ¿Qué es eso? Son palabras inventadas. Isabela siempre se confunde con el inglés. Gladys, no es nada, tranquila. Ay, primero los rústicos del frente, que tienen años afeando la zona residencial. Ya, cosita, déjalo ahí. Ay, y ahora los nuevos pobres, la gente del mercado recogido.
escogida por Raúl, que tiene debilidad por la gente humilde. Isabela, nadie te da el derecho a insultarnos. Mi mami te alquiló el dúplex a ti, no para que traigas a tus arrimados. Miren quién regresó. ¡Peter! ¡Peter, volviste! ¡Welcome, bienvenue! ¡Welcome! ¡Peter! ¡Ya estás acá! ¡Ya vuelta! ¡Hola! ¡Bienvenido, Peter! ¿Cómo pesa este? Parece que le hubieran dado píldoras de plomo en la clínica. Gracias a todos. Dios lo bendiga. Todos te hemos extrañado, Peter, ¿ah? ¿Eh? Sí, Peter. ¡Mamá! ¡Tienes que sacar a Raúl del dúplex! ¡Ha metido a gente de mal vivir! Yo esto no lo sabía. Por favor, no peleemos. Basta de rencores. Que haya paz. Es un día de júbilo. No peleemos. Peter tiene razón, hijita. No malogremos el día con rencillas. ¿Y ti, sobrino? Listo, ahora sí, terminé. Ajá. Ahora me voy a cambiar para editar clases. ¡Buena, profe! Ay, ay, ay. ¡Peter, regresaste! ¡Ah, me quiero morir! ¡Buena, Peter! ¡Al fin te dieron de alta! ¡Peter! ¡Cuándo unas aguas! ¡Gracias, muchacho! ¡Yo también los extrañé! Peter, Peter, ahora todo es Peter. ¡Qué popular eras, picarón! Muchas gracias por ese recibimiento, por ese cariño, madame. Dime, Peter. Tengo frío. Ay, vamos a la sala entonces. ¿Bruno? ¿Qué te pasa, Francesca? Con lo que costó subirlo, ahora hay que bajarlo ya. Pues, upa, upa. Bueno, no sé. Según él, son solamente amigos. Oh. Pero, él me dijo que ayer estaba bien arregladita. Yo creo que sí le gustó. Por supuesto, estaba preciosa. Sería un ciego si no se da cuenta. Ay, bueno, no es el único ciego que hay en esta casa. Ay, no lo digo. Ay, cómo se alborotan todos. Bueno. Déjenlo tranquilo al jovenito. Él sabrá encontrar su camino. Bueno, se me hace tarde, me voy a dar mis clases. Hijito, ¿no desayunas? No, mamá, después. Más bien, ya regresó Peter, ¿ah? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dijo? Que Peter ya salió de la clínica, está al frente. Tenemos que ir a verlo. Ha vuelto de la muerte. ¿Por qué quedas donde estás? En esta casa se desayuna en familia. Además, ¿qué nos importa la vida, la servidumbre del otro lado? ¿Acaso son algo nuestro? ¡Vamos! ¡Familia! Ni modo. A ver al Pepo. ¡Ay! Dios mío, una más si me muero. Ay. Oye, ¿tu esposo no sirve para nada? Ah, lo siento, yo estoy mal de la espalda. ¿Se acuerdan? Ahora sí, Peter, será mejor que descanses. Ah. Todos tenemos que descansar. Sí. Yo voy. No. Y ahora, ¿quién controla estos revoltosos? Bueno, pues ni modo, yo soy el profesor. ¡Atención! ¡Tomen asiento, por favor, muchachos! ¡Ey! Al parecer ahora me respetan. Vamos a empezar con la segunda clase de música. ¿Errar el ritmo trazador? ¡Sí! ¡Silencio! No, eso después. Vamos a repasar un poco de teoría. A ver, ¿ustedes recuerdan cuáles son las notas musicales? ¿Cuál fue la primera?
es Andrea, ni quién es Andrea. Andrea solamente vino a asistirme ese día. El profesor soy yo. ¡Ay, entiendo! La Miss Andrea y usted son novios. Chistoso. Andrea es mi amiga, es mi causa, nada más. ¡Ah, claro, pues! La Miss Andrea es muy bonita. ¿Qué se va a fijar en usted? ¿Qué te pasa? Más respeto. Perdón, profe, pero esa es la verdad, pues. No, no puede ser. Joel sigue enamorado de Fernanda. ¡Permito! ¡Ah, silencio! Esta es una clase de música, yo soy el profesor y me respetan, ¿ya? ¿Entonces no va a venir la Miss Andrea? ¡No! ¡Ay, no! ¡Muchacho! ¡No va a Miss Andrea! ¡Dígame! ¿Qué pasa aquí? No hay nada como estar de nuevo en casa. Con Madan. El calor del hogar. El cariño familiar. No digo. Ya estoy empezando a sentir el cariño. Hola, Pito. Disculpe, padre. Todavía me cuesta controlarlos. No te preocupes, Joelcito. Poco a poco, poco a poco. Ahora he venido para darte una mano. Niños, Joel, les hemos traído una sorpresa. ¡Sí! Y le va a encantar, ¿eh? ¿Qué es? Todo lo que una clase de música necesita. ¿Instrumentos? ¡Y tú lo has dicho! Con las donaciones de la parroquia hemos comprado todo lo necesario. ¿Y dónde están los instrumentos? ¿Qué son? A ver, piano, guitarras, saxos, Kevin, trombones. Kevin, ten el honor de traer los instrumentos. ¡De inmediato! ¿Baterías? ¿Timbales? ¿Bombos? ¡A cantar! ¡Eso! Sácalo, bro. ¡El tambor! ¡Ah, qué hermosísimo! ¿El xilófono? Esto es una maravilla. Con esta delicia se pueden quedar todo el tiempo que quieran, ¿eh? Esta chica tiene unas manos mágicas, ¿eh? Ahora entiendo cómo conquistó a Miguel Ignacio. Cocina casi tan rico como Charo. Raúl, ¿puedo saber qué hace Miguel Ignacio y su amante selvática viviendo acá? ¡Deja eso ahí! Es aquí, mariposa gorda, deja de acosarme. Estoy aquí para cuidarte y atenderte en todo lo que necesites. Yo sé cuidarme solo. Ay, no, Pito, necesitas ayuda. Por ejemplo, para ir al baño a hacer popó, necesitas una mano. ¿Popó qué? Popó. ¡Fuera de aquí! Pito, te recuerdo que antes que nada soy el mayordomo sustituto. Pero lo principal, voy a ser tu enfermero personal. No voy a hacer que nada te falte. Te voy a tratar como un rey. ¡Fuera de aquí! Ay, Pito, ¿por qué te pones tan agresivo? Ya sé, deben ser los medicamentos. Ya, ya, Shushu, ya va a pasar, tranquilo. Ya te dije, ¡fuera de mi cuarto! Pito, no me puedes botar, porque te recuerdo que ese también va a ser mi cuarto. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Vamos a dormir juntos! No. ¿Dónde me pongo? Al espacio. No. ¿Sí? ¿Entro por acá? Pito, no, Pito, Pito. No, no me
preocupes. Disculpa, Francesca, pero Miguel Ignacio es mi amigo y necesita temporalmente dónde quedarse a vivir. Yo no te alquilé esta casa para que vivas con él y menos con esa mujer. Te la alquilé a ti solamente. No puedes traer a otras personas. Francesca, no quiero ofender, pero eso no está estipulado en el contrato. Claro que sí. Si lees bien, hay un artículo que especifica que si el arrendatario afectara el bienestar de los vecinos, el contrato sería anulado. Ah, pero eso no ha ocurrido. Claro que sí. La presencia de ese sujeto y su amante afecta el bienestar de mi familia. Ah, pero el contrato no se refiere a asuntos personales, sino específicamente a daños físicos o ruidos extremos. Ah, ¿y los ruidos de Tarzán que escuché anoche? Ah, eso fue un accidente que yo tuve a la hora que me estaba bañando. El agua caliente salió repentinamente y me quemé y entonces grité... ¡Ah! Raúl, esta es mi casa y no quiero que Miguel Ignacio y su amante vivan acá. ¡Qué cosa! De ninguna manera te vas a quedar a dormir acá. Voy a velar tus sueños. Voy a ser tu ángel de la guarda. Bueno, tu angelote. ¡Jamás! Hola, Claudio. Hola. Peter, ¿cómo sigues? Está muy contento con la idea de que yo esté aquí y lo acompañe. Ah, me alegro mucho porque es bueno que estés acompañado. Tal vez en la noche necesites algo y nuestros cuartos quedan un poco lejos. No se preocupe. Yo lo voy a cuidar como si fuera mi bebé. Qué bueno. Ya nos vemos, Peter. Me encanta tenerte de vuelta. Con permiso. Pase. ¿Y qué quiere mi pito? ¿Quiere su comidita? ¿Le traigo comidita a mi pito? Pito, que... pito, por favor. Pito, ¿quiere su comidita? Le traigo comidita a mi pito. Pito, por favor. Leo, ¿por qué me hablas así? ¡No vuelvas a agarrar mi celular! ¡Te la creíste! ¡Ah, ven acá! ¡Au! Oh. ¡Ay, me asustaste! Cosita, estaba bromeando. ¡Qué buen actor soy, ¿no? Mira, mira, mira. ¡No vuelvas a agarrar mi celular! ¡Ay, eres terrible! Pensé que estabas molesto de verdad. Cosita, ¿cómo me voy a molestar porque solamente agarras mi celular? ¿Eh? ¡Ay! ¿Ya no vas a contestar? ¡Claro! ¡Aló! Sí, no estoy interesado en ninguna tarjeta de crédito. Gracias. Ay, y esos bancos que no paran de llamar. Ay, la de siempre, pero ya estoy acostumbrado. No quiero que vuelvas a hacer ese tipo de bromas otra vez. Me parecen horribles. Pusiste una cara bien fea. Es que estoy tratando todo tipo de papel. No siempre puedo ser el galán, el protagonista de musicales. Tengo que ser un actor maleable. Ah, tengo que ver mi parte dramática. No vuelvas a tocar mi celular. ¿Qué tal me salió? Demasiado bien. Me quedé helada. Qué miedo. Ya, cosita, perdóname. Te prometo que no vuelvo a hacer una broma así. Está bien. De verdad que me asustaste. Me dio mucho miedo. Solamente es mi cariño, ¿ya? Ay, te doy cariño. Ven. Aló. ¿Cómo está el gerente general más churro del Perú? Fer, Pamela ya puede decirte. Permiso. ¿Pamela? Sí, gracias a Recursos Humanos tengo secretaria nueva. Madame, disculpe el atrevimiento y la indiscreción, pero la noto extraña. ¿Le sucede algo?